Según el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para las Relaciones Internacionales, Adán Chávez, el socialismo con peculiaridades chinas tiene muchas coincidencias con el socialismo bolivariano que siguen construyendo en Venezuela. El desarrollo de China bajo el liderazgo del Partido Comunista de China siempre es y seguirá siendo una referencia para los procesos en Venezuela. Entre 2017 y 2019, Adán Chávez ha tenido la oportunidad de visitar China en cuatro ocasiones, y esas visitas le han servido para constatar el desarrollo económico y social de China. Le impresiona a la vanguardia del liderazgo de los máximos dirigentes de China y que el Partido Comunista de China implemente una estructura política con visión y planes claros y precisos. Bueno, sin duda que el papel del Partido Comunista Chino es fundamental en todo el desarrollo económico y social, en todos los avances en la lucha contra la pobreza, en todos los avances en el desarrollo científico-técnico que ha tenido el pueblo chino en todos estos años de revolución. El milagro chino, desde mi punto de vista, no es más que el resultado de la aplicación de una política muy exitosa. Y esa política, pues, es todo ese plan estratégico con esa nueva visión de lo que debe ser la construcción de socialismo de los dirigentes. En comparación con algunos países capitalistas, en la batalla contra la COVID-19, en China se desarrolla una atención directa a la población, tomando las medidas de bioseguridad necesarias. La manera en que el gobierno y el pueblo chinos han abordado la pandemia es el mejor ejemplo para el mundo en esta coyuntura. A nivel mundial, China, así como Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre los países que muestran las mejores estadísticas, para decirlo así, en lo que a la batalla contra la COVID-19 se refiere. El mejor ejemplo que una revolución como la China, con la conducción de esos líderes del Partido Comunista Chino, la participación popular, la organización del partido como una estructura para su pueblo, para seguir conduciendo al pueblo, guiando al pueblo, el mejor ejemplo entonces de que en ese proyecto de construcción de socialismo con peculiaridades chinas, el ser humano como centro fundamental, como actor principal de todo el proceso de construcción socialista. Según Adán Chávez, dentro de la política nacional de los logros de China, no hay que obviar la política internacional también. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha mantenido un fluido intercambio con el Partido Comunista de China y la gran unión entre los dos partidos se continuará fortaleciendo. Nosotros seguimos agradeciendo con mucho fervor el pueblo venezolano todo el apoyo que nos ha dado el gobierno, el pueblo de la hermana República Popular China. Sin ninguna duda, el papel del Partido Comunista Chino en ese sentido es fundamental. Y nosotros, como Partido Socialista Unido de Venezuela, los acompañamos y seguimos entonces fortaleciendo nuestros lazos de amistad, de cooperación, de trabajo conjunto para seguir en ese camino de la construcción de un nuevo mundo multicéntrico, pluripolar, de un nuevo mundo para felicidad de toda la humanidad.